Tengo por ahí varias historias que abogados me han estado compartiendo los últimos meses. Muy probablemente salgan en compilados de larga duración. Pero por el momento les dejo una pequeña historia que puede quedar muy apropiada para este día tan especial. En nombre del amor. Historia basada en la anécdota de Lorena Tejerina. Adaptada por abogados para el Rincón Paranormal y Relato de Horror. Ayer tuve un sueño. En él tenía otra vez 19 y estábamos los dos jugando en medio de la nieve. Era otra vez el invierno de 2010. Mi historia tiene tintes que parecen de una historia de fantasía. Vivencias que rozan con lo imposible. Y si no fuera porque la viví en carne propia, ni yo mismo la creería. Hoy trabajo de lo que amo en la capital de Salta. No obstante, soy originaria de un pueblito del interior llamado La Viña. Como la historia de muchos chicos en búsqueda de un futuro mejor, me apunté a la Universidad Nacional de Salta. La meta a la cual pude concretar era la licenciatura en nutrición. Hasta entonces siempre fue estructurada y tenía un esquema. Un plan de vida que no podía ser alterado. Ya saben, estudiar, recibirse, trabajar, formar una familia. Y eso no podía ser alterado de ninguna manera o forma. Sin embargo, apareció él. Conocí a Hugo. Todos los universitarios apenas ingresan en una casa de altos estudios deben hacer el curso de ingreso. O de nivelación para acoplarse y tomar el ritmo de la vida universitaria. En el cursillo inmediatamente comenzó a sobresalir un alumno sobre los demás. Un morocho de pelo ondulado. El chico era insoportable. Sobresalía en clases y en los exámenes era el mejor de todos. No miento si le digo que me caía mal este Hugo. Parecía tener el ego por las nubes por el mero hecho de tener las mejores notas. Mi grupo de amigas se acercaron a él por mero interés y aprovecharon alguna que otra consulta. Cuando me dirigía la palabra era tajante mi desplante. Pensé que luego del ingreso no lo vería más. Sin embargo, nos tocó la misma comisión de estudios. Del grupo que conocí en el cursillo, una chica llamada Rocío se convirtió en una de mis mejores amigas. Había una sinergia impresionante entre las dos. Una persona absolutamente íntegra. De esa raza que sabes que nunca te va a abandonar. Esa era mi amiga. Pero había algo. El rostro de Rocío se ponía de todos los colores cuando veía a Hugo. Aun cuando lo negaba, se notaba desde lejos que le gustaba. Pasaba el tiempo y Hugo seguía sobresaliendo en clases en los exámenes. Era imparable como el agua derramada. Rocío se volvió su amiga y consecuente yo comencé a tratarlo y a conocerlo un poco más. La primera impresión que tenía de él se fue desplomando. Hugo era también de mi mismo pueblo, pero nunca nos habíamos conocido hasta la universidad. Una excepción a la regla es que en el pueblo todos se conocen. Él venía de una familia humilde. Sus padres eran trabajadores golondrinas en épocas de la cosecha, y cuando esto terminaba se la rebuscaban de cualquier manera posible. Mi compañero no se quedaba atrás. Aparte de estudiar como un poseído, trabajaba en sus tiempos libres de lo que fuera. Ahora todo encajaba. Su afán de estudiar a destajos no era su ego. Intentaba ser el hijo que sus padres alguna vez hubieran deseado tener. Comidas, charlas, noches de estudio, salidas, juntadas. Así transcurrió el 2009. Hugo, Rocío y yo nos hicimos inseparables. Sin pensarlo, sin desearlo ni buscarlo, mi corazón comenzó a latir con fuerza cada vez que estaba cerca de mi compañero. Decidí suprimir estos sentimientos por el código de amigas entre Rocío y yo. Ella estaba muy enamorada del muchacho. Y no sé si era demasiado lento o tonto, pero él no tomaba en cuenta ninguno de sus avances. En diciembre del año 2009, después de rendir un final en donde estábamos las dos muy felices por haber aprobado, nació la siguiente charla de pronto. Algo que suponía que iba a pasar en algún momento. Amiga, ya no aguanto más. ¿Ya no aguantas con qué? ¿Con Hugo? ¿Con quién más? ¿Y qué vas a hacer o qué? Voy a decirle a Hugo lo que siento. El que no arriesga no gana. Dije en voz baja mientras sentía un vacío en medio del pecho.
Aún con el dolor a flor de piel, decidí apoyarla en su cruzada amorosa. Con la excusa de buscar un apunte, Rocío fue a buscarlo. Volvió llorando, con el corazón roto. Mi amigo la había rechazado. Desde aquel momento la comenzó a sentir distante y lejana. Yo estaba en fuego cruzado. Decidí buscar a Hugo y ver qué había pasado realmente. Algo presentía. ¿Acaso puede ser? ¿Será el caso? Una voraine de sentimientos e ideas cruzadas bailaban en mi mente. Ahora lo sé. No fui por Rocío. Yo fui a buscarlo por cuenta propia. Mi compañero me hizo pasar a su departamento y hablamos. Tomó aire y soltó un largo suspiro. Ya hablé con ella. No me gusta y no la veo como una mujer. Ro no se merece que la amen a destajos. Yo estoy enamorado de otra persona y esa persona eres tú. Fue un balde de agua fría. Me dejó en shock y me fui corriendo hasta lo de mi amiga. Estaba triste y a la vez al mismo tiempo alegre. Pero no podía hacerle eso. Lo siento, amiga. No tienes nada por qué disculparte. Lo sé, pero de igual manera te pido disculpas. Ya te dije que no tienes culpa. Eso solamente pasa y ya. Por eso te pido disculpas. Porque también me gusta. Sí, lo sé perfectamente. Ambas nos abrazamos y me insistió en dar un paso para adelante mientras ella daba un paso al costado. Aquel día fue el inicio de algo más. Las cosas no estaban bien entre los tres. Terminó el 2009 con los tres alejados, cada quien por su lado. Para el siguiente año, Rocío se anotó en un horario distinto al mío. Dame tiempo. Algún día volveré. No sé cuándo, pero te juro que voy a volver. Comenzó un año y con Hugo las cosas comenzaron a aflorar. Me gustaba mucho ese chico. Sus gestos, su trato, la amabilidad, el carisma. Las ganas de salir adelante me hizo enamorarme más y más. El invierno del 2010 se caracterizó por ser uno de los más helados. Nevó por 2 días a mitad de julio. Con Hugo fuimos a caminar, tomamos café y miramos cómo caían los copos de nieve. Sin esperarlo, el muchacho me robó un beso. Beso que fue totalmente correspondido. Desde ese 16 de julio del 2010 inició un noviazgo. Lo hicimos oficial y Rocío, después de casi un año de distancia, apareció de vuelta, ahora acompañada de un novio. Nos felicitó y deseó lo mejor para ambos. Mi novio tuvo que posponer sus estudios por una serie de problemas familiares de por medio que lo impidieron seguir. Supuse que iba a ser por poco tiempo, un mes o dos, pero luego el descanso se fue alargando y se atrasó bastante en la carrera. Pasaron los años, me recibí y al poco tiempo lo hizo Rocío. Cuesta mucho insertarse en el mercado laboral tras egresarse de la universidad. No fue mi caso porque pude entrar rápidamente en una clínica privada. Comencé a ganar dinero y a conocer a todo tipo de personas. Me perdí a mí misma. Me transformé en alguien más. Me quedé sin norte prácticamente. De amor no se puede vivir, me dije a mí misma. Sebastián era un médico, compañero de trabajo, cara linda, con un cuerpo esculpido en el gym y en sus 30 años ya tenía su propia casa y auto. Me llamó la atención desde un principio. Comencé a comparar a Sebastián y a Hugo. Uno era el rey Midas y el otro un pobre tipo. Algo que solamente iba a ser una affair se convirtió en una relación clandestina. Sin embargo, Rocío nos encontró de casualidad en una de nuestras tantas citas tramposas. Mi amiga pasó rápido y sin dejarme hablar me dio una cachetada. ¿Por qué haces esto? ¿Acaso vas a decir que solamente pasó y ya? Eso no se hace y mucho menos a un tipo tan bueno como Hugo. Me quedé sin palabras. El efecto dominó estaba comenzando. Pasaron 4 días y por fin se contactó mi pareja con un simple mensaje al celular. Tenemos que hablar. Nos veamos hoy en lo posible. Llegó el día de nuestra última cita. Me da mucha vergüenza porque no sabía cómo encararlo. Pero si quería seguir adelante con mi nueva relación, debía de hablar. Te tengo que dar una explicación. No, no hace falta.
solo quiero hacerte una pregunta. ¿Eres feliz con él? Sí, lo soy. Eso es suficiente para mí. Realmente no quería que las cosas terminaran así. No hay que pedir disculpas. Esas cosas pasan y ya. Sería muy cruel pedirte que sigamos siendo amigos. Eso no me lo pidas. Eso no. Por favor. Es terrible porque nunca voy a sanar. En nombre del amor que solamente te tengo yo, te voy a prometer algo. Cuando realmente me necesites, búscame porque yo voy a estar para ti. Hugo se marchó sin mirar atrás. ¿Acaso fue lo correcto? Es la pregunta que me martillaba en la cabeza una y otra vez. Cambié de número celular, sin embargo mantuve el móvil viejo apagado y guardado en una caja. Pasaron los años y por mucho tiempo no supe ni de Hugo ni de Rocío. Por casualidad, por medio de unos conocidos, supe que Hugo se había recibido y estaba trabajando. Rocío se había casado y estaba radicando en la localidad de Cafayate. Todo lo que inicia mal termina mal, y ese fue el caso de mi relación con Sebastián. Nunca hubo amor. Yo te amo, sin embargo el amor no ata, me dijo antes de cortar la relación. Llegué a un punto sin retorno en donde a pesar de tener todo lo que había anhelado no era feliz. Nadando en un océano de amantes efímeros, rodeado de amistades frívolas, alejada de mi familia con la excusa de trabajar mucho. Llegué a comprender que esta soledad que inundaba mi ser era un precio de mis acciones. Comencé a vivir sin ganas, a solamente sobrevivir. Yendo por inercia al trabajo y no disfrutando nada. Carecía de motivación y carente de vida. Me estaba apagando poco a poco. Inicié un tratamiento psicológico y la profesional me recomendó tratar de arreglar lo que estaba en mis manos. Mi familia, la relación con mis anteriores amigos, Rocío y Hugo. Al recordar a Hugo, una paz inmensa me invadía. Tomé una decisión de volver por unos meses a mi pueblito y buscar a Hugo. No me importaba nada más. Dejé de trabajar en la clínica y presenté mi renuncia. Compré los pasajes e inicié los preparativos de viaje. Mientras armaba las maletas del montón de cosas guardadas, una caja se cayó. Y entre tantas cosas estaba mi antiguo celular. Lo puse a cargar y una vez que encendió me dio curiosidad por ver los antiguos contactos. Allí estaba el de Rocío y el de mi expareja. Comencé a escribir un testamento disculpándome. Que era necesario vernos de vuelta. Que yo había actuado mal y si algo de esa amistad tan linda quedaba que por favor nos viéramos. Ay, con Hugo fue peor. Miraba una y otra vez su contacto. Escribirle, no, para nada. Llamarle, la verdad es que me moría de la vergüenza. Agarré el toro por las astas y llamé con una sensación de inquietud y ansiedad tremenda en el pecho. Hola Hugo, soy yo. Hola hermosa, ¿cómo estás? Tanto tiempo, siempre estuve esperando tu llamada. Promesa hecha, jamás disuelta, ¿no? Tú y tus ocurrencias. No me mientas, me vas a decir que todo este tiempo me esperaste. Sí, tal cual, ni más ni menos. Tonto, por lo menos me hubieras llamado. Yo te prometí que te iba a esperar, pero no que te iba a buscar. Tienes razón, ¿sabes? Te va a parecer una estupidez, pero yo te lo voy a decir. Hugo, te sigo amando. Sé que cometí miles de errores, pero no lo podemos volver a intentar. La verdad es que yo nunca dejé de hacerlo. Te estuve esperando. Voy para el pueblo en 2 días. Quiero que nos veamos para hablar. Voy a llegar en tal horario. Dale pues, te voy a esperar entonces. Terminó la llamada y me quedé con una sensación abrumadora en el pecho. ¿Por qué le dije eso a Hugo? ¿Acaso seguía teniendo sentimientos por él? ¿Acaso siempre me estuvo esperando? Comencé a llorar como hacía mucho tiempo no lo hacía. Me dolía saber que yo era la culpable de todo lo que había ocurrido. Me dolía haberme vuelto una persona que desconocía por completo. Era afortunada. La vida me estaba dando una segunda oportunidad y esta vez no la iba a arruinar.
Subí al colectivo muy nerviosa y quería hacer las cosas bien. Me sentía viva de vuelta. Quería ser mi antigua yo y no aquella mujer estructurada y en búsqueda de un bienestar material. Llegó el día del viaje y salí de la capital alrededor de las 20 horas. La Viña es una localidad de unos 100 kilómetros. En ómnibus se tarda alrededor de 2 horas y media. Esa noche me sentía como una pequeña. Mi corazón latía con fuerza, iba a ver a mi familia, pero sobre todo lo iba a ver a él. El hombre planea y Dios deshace. ¿Cuánta verdad tiene esta frase? La desgracia puede ocurrir en cualquier momento. Es impresionante cómo todo puede cambiar en cuestión de segundos. Pasando la localidad de Coronel Moldes, faltando muy poquito que hace la entrada para llegar, un caballo se cruzó intempestivamente por medio del camino. Una camioneta venía por el carril contrario y quiso esquivarlo a destiempo. La maniobra salió mal y la camioneta quedó incrustada en la cabina del ómnibus. El colectivo giró y se volcó a la calzada. Eso fue lo que dijeron los peritos. Yo lo único que recuerdo es estar viendo el paisaje por la ventana y de pronto sentir un fuerte golpe. Luego movimientos bruscos, caóticos y muchos gritos. Alaridos de personas sufriendo. Algunos pudieron escapar y yo estaba atrapada en una masa de hierros aplastados. Sentí una explosión y con ello surgieron un par de llamas enormes y una nube de humo negro. Desesperada comencé a gritar y a hacer fuerza tratando de salir de ese infierno. Mis fuerzas poco podían hacer ante lo inevitable. Y cuando todo parecía perdido, en medio de las llamas apareció un tipo con camisa roja. Llevaba un jean oscuro y una gorra negra. Ese hombre estaba gritando mi nombre una y otra vez. Con casi lo último de mis energías grité como pude. Se acercó rápidamente y pateó varias veces el asiento delantero. Pudo liberarme de la prisión y me cargó en sus brazos y me empujó a salir. Fueron unos minutos de terror total en los que no sabía si podía vivir o no. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pregunté asombrado al ver que el tipo que me salvó era Hugo. Pueblo chico, infierno grande. Yo estaba esperando en la terminal cuando me enteré del accidente. Algo me decía que podías estar en problemas, así que me vine lo más rápido posible pensando lo peor. Ya van llegando las ambulancias. Tienes que resistir. Vas a salir de este y vas a ser muy feliz. Perdóname por todo, Hugo. No hay nada que perdonar. Las personas cometemos errores. Nadie es perfecto. Pero yo sé que eres una muy buena persona. Pero te hice tanto daño. ¿Y qué tiene? Ahora ambos estamos bien. Recuerda que vas a salir de todo esto. Prométeme que vas a luchar para salir adelante. Sí, te lo prometo, Hugo. Comenzamos a escuchar las sirenas de las ambulancias y Hugo se fue a buscar a los paramédicos. Lo poco que recuerdo es que dejó su gorra en mis manos. Luego estaba en una ambulancia viajando a toda velocidad. Desperté después de 2 días. Me encontraba en el hospital y en la mesa ratonera estaba la gorra de mi salvador. Mis padres comenzaron a llorar cuando el médico los permitió ingresar a verme. En la tarde llegó una persona especial a verme en el horario de visitas. Rocío me miraba con cariño mientras se acomodaba en una silla. ¿Cómo estás? Podría estar mejor, pero aquí estamos. Tienes que enfocarte en sanar. Te quiero pedir perdón, Rocío. Por mucho tiempo te odié y te detesté, porque le hiciste mal a una buena persona. No se lo merecía porque yo lo amaba. Lo sé y créeme que estoy muy arrepentida de todo eso. Él te perdonó y siempre te estuvo esperando. Y yo también lo hice hace mucho tiempo. Lo sé. Me lo dijo mientras hablamos por teléfono hace unos días. Quiero verlo. Él fue el que me salvó. ¿Cómo? ¿De quién estás hablando, amiga? Por supuesto que de Hugo. Eso no es posible. ¿Acaso no lo sabes? ¿Saber qué? Hugo lleva un tiempo fallecido. ¿Qué? Murió hace 2 años. Se enfermó de un cáncer muy agresivo y cuando se lo detectaron ya estaba muy avanzado. No hubo mucho que se pudiera hacer. Estuve a punto de hablarte, pero él me lo prohibió.
Solamente me dijo que no me molestara cuando volvieras, porque en algún momento ibas a volver. Yo quedé en shock por la impresión. Mis pensamientos se descomprimieron cuando un nene entró a la habitación. «Mamá, mamá», dijo el niño mientras corría feliz a abrazar a Rocío. «¿Qué está haciendo el amor de mi vida? Anda un ratito con papá. Mamá ya termina de hablar y voy con ustedes». El niño salió en dirección a la puerta y ahí estaba esperándolo el marido de mi amiga. Sabía que te habías casado, pero no que tenías familia. Pasaron muchas cosas, amiga. ¿Y cómo se llama? Se llama Hugo. Ya sabes, nunca dejé de amarlo. Esta es mi historia, la historia de una persona que cometió muchos errores, que no supo amar, pero que sí conoció a una persona que lo sabía hacer. Una persona que cumplió su promesa aun cuando ya no estaba aquí. Alguien que me siguió todavía traspasando la frontera de la muerte. No me queda nada de él. Solo la gorra que me dejó y un sueño recurrente en donde los dos estábamos muy jóvenes. Caminando y hablando de la vida, proyectos a futuro. Mientras que el frío golpeaba nuestras caras y los copos de nieve caían a nuestro alrededor.